Les damos la bienvenida a las 3 sin estrés de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. En el día de hoy vamos a hablar sobre el camino, digamos, que tiene que seguir un emprendedor para financiar su emprendimiento. Ya sea que lo esté por empezarlo, o ya sea que tenga un emprendimiento y que quiera pasar por, digamos, todos los pasos que deben llevarlo a lograr un financiamiento, y tomando en cuenta que además estamos en una situación coyuntural especial que de alguna manera pues nos ha puesto a todos en aprietos y que ha dado la oportunidad para que se ofrezcan algunas ofertas de financiamiento especial, de las cuales también vamos a hablar durante el día de hoy. Tenemos solamente una hora y vamos a tratar de pasar por todos estos, por todas estas herramientas, pero tomando en cuenta también que vamos a hablar de emprendimientos tradicionales y vamos a hablar también de startups. Muy bien, vamos a tener la oportunidad de poder hablar ahora de el tema de financiamiento para emprendedores, tomando en cuenta que vamos a hablar varios temas. Vamos primero a tocar el tema de los tipos de emprendimientos. Vamos luego a hablar de emprendimientos tradicionales y también vamos a hablar de startups. Y luego vamos a entrar un poquito en los temas que tienen que ver con las ventas de empresas, tomando en cuenta que también esa es otra manera de financiarse, no solamente para vender la empresa completa, sino también para vender una parte de la empresa. Y eso es algo que está ocurriendo de forma muy común en estos tiempos y hay que tomar en cuenta algunos aspectos que les voy a tocar en la medida que avancemos. Primero vamos a hablar de los tipos de emprendimientos tradicionales. Los emprendimientos que llamamos tradicionales son probablemente los más importantes que hay en el mundo y específicamente en Panamá también. Son mucho más del 90% de todos los emprendimientos que hay, de todas las empresas que hay, y que tienen una serie de características. Vamos a hablar de ellas. Primero, necesitan de poca inversión inicial. Estamos hablando de los pocos cientos de dólares a los pocos miles de dólares. Cualquier cosa entre $100, $500, $1,000, $2,500, $5,000, y probablemente hasta $10,000 si es algo un poquito más grande, pero son de poca inversión inicial. Operan en industrias tradicionales, y aquí puedo mencionar ejemplos como fondas, restaurantes, salones de belleza, consultorios médicos, consultorios dentales, consultorios de salud, de temas de salud, gimnasios, oficinas de servicios de consultoría, electrónicas, es decir, la lista es inmensa y estoy mencionando algunos emprendimientos tradicionales como ejemplos. Generalmente son negocios de poca diferenciación, es decir, son negocios que se ponen, se colocan y hay bastantes negocios de corte similar alrededor, no necesariamente geográficamente cerca, pero existen otros negocios o bastantes negocios similares. Eso no es malo, pero hay que tomar en cuenta que esa es una de las características de los emprendimientos tradicionales. Tienen poca diferenciación de sus competidores. Luego también, una de las cosas buenas es que en corto tiempo inician generación de ganancias. Generalmente en cuestión de meses ya están generando ganancias. Principalmente son empresas familiares, son empresas que están constituidas de papá, mamá, señor, señora, esposo, hermanos con hijos, etcétera, y generalmente están en el mundo de la subsistencia, es decir, son los negocios que sirven para que las familias puedan subsistir. Estos negocios son los más importantes que hay, probablemente a los que más atención se les debe prestar y que de hecho se les presta desde el punto de vista de la asistencia técnica y del financiamiento en los países y específicamente en Panamá también. Lo importante es que estos negocios no siempre se quedan pequeños. Pueden llegar a ser medianas o grandes empresas. Si logran tener alguna diferenciación, o sea, si se logran diferenciar de su competencia o si logran atender un nicho importante de mercado que sea lo suficientemente grande y que no esté atendido.
Y de esos hay muchos ejemplos en Panamá de negocios que empezaron pequeñitos, en una esquinita, en un lugar cualquiera, y después se fueron convirtiendo en algo grande porque lograron empezar a encontrar una diferenciación de la competencia y empezaron a lograr crecimientos en base a esa diferenciación. O atendieron un nicho importante no atendido. Un negocio que empieza a dar servicios o empieza a vender productos de una manera distinta o da servicios que no existían antes a un nicho que no había sido atendido anteriormente y por eso pueden llegar a crecer. Estos emprendimientos tradicionales tienen lo que se llama el ciclo de financiamiento como el que muestran en pantalla y aquí voy a hacer bastante énfasis de que le pongamos atención. Empiezan siempre o podrían empezar con unas herramientas que denominamos de capital semilla. Esas herramientas son de varios tipos. Primero está el financiamiento propio, es decir, que los propios emprendedores puedan poner el dinero necesario para empezar, los $100 que se requieren, los 500 o los $1,500 que se requieran para empezar ese negocio. También pueden recurrir a familia o amigos, que son una herramienta bastante común de financiamiento con quienes se llegan a acuerdos de los cuales vamos a hablar en un rato. Acuerdos especiales con esa familia de amigos del financiamiento inicial. También está lo que se llama capital semilla, de lo cual vamos a hablar también en un ratito. Están los agiotistas, es decir, las personas que prestan dinero y que se dedican su negocio a la presta, al préstamo de dinero. Las famosas personas estas que están prestando dinero en las oficinas o que están prestando dinero de casa en casa y que uno sabe que prestan plata, no dejan de ser una herramienta común de uso y no la quiero dejar de mencionar porque es una realidad que en Panamá eso existe y ahí está. Y además están las instituciones de microfinanzas, es decir, las instituciones financieras como financieras y bancos que se dedican al mundo de los negocios pequeños y que prestan $100, $500, $1,500, $5,000, que no son todos los bancos, es decir, son muy poquitos bancos los que se dedican a ese nicho, y no son todas las financieras, sino son solo algunas financieras que se dedican a ese nicho de microfinanzas. Y por eso quiero dejar clara la palabra microfinanzas, instituciones de microfinanzas, porque son importantes y las vamos a tomar en cuenta más adelante. Luego vemos que están lo que se llama esta etapa de generación de ganancias. La generación de ganancias entonces es el tiempo exactamente después que se recibe ese financiamiento. Como les dije hace un rato, rápidamente estos negocios empiezan a generar ganancias. Probablemente no el primer día, pero sí a las semanas y muy probablemente a los meses empiezan a generar ganancias y empiezan a generar entonces crecimientos que te llevan entonces a otra etapa en la que necesitas nuevos financiamientos para crecer. Fíjense cuál es la gráfica de crecimiento de este tipo de emprendimientos. Este tipo de emprendimientos rápidamente empiezan a generar ganancias desde el principio y empiezan a crecer en el tiempo de esta manera. Pero llega un momento en que para poder crecer, ya sea porque tienes que comprar una máquina nueva, necesitas abrir un local nuevo, necesitas comprar equipo nuevo, estás haciendo crecer tu cocina, estás creciendo tu local, necesitas nuevos activos, necesitas un financiamiento. Y ahí las instituciones, es decir, los mecanismos que hay son nuevamente las instituciones de microfinanzas que siempre están a su disposición para poderlos atender, las financieras, y en este caso ya pueden acudir a bancos porque hay algunos bancos que pueden atender a este tipo de necesidades. Y luego viene ya la generación de ganancias posterior. Como ven, esta es una, es decir, un camino claro de financiamiento que después regresa. Fíjense que después que empiezas a generar ganancias, esta gráfica te lleva a regresar nuevamente hacia financiamiento. O sea, que puedes regresar a financiamiento tantas veces como quieras, siempre y cuando ese financiamiento anterior lo hayas cancelado. Una vez que lo canceles, siempre está a tu disposición, está tu posibilidad de regresar a la misma institución o a otra a que te vuelva a prestar para poder seguir creciendo. Y es algo que yo recomiendo ampliamente para todos los emprendimientos tradicionales.
el acudir a financiarte no es malo para nada. Por el contrario, es una herramienta que, aunque te cobra intereses, es mucho mejor que utilizar tu propia plata. Y además es una herramienta que está disponible en la calle. Hay varias instituciones que lo hacen y se puede lograr de una manera adecuada. Fíjense cuáles son las fuentes de financiamiento. Hablemos ahora de capital semilla. Hace poco les mencioné en la gráfica anterior que para la etapa inicial existen estos mecanismos. Yo puedo hablar, por ejemplo, de Ampime. Ampime tiene fondos de capital semilla desde hace bastante tiempo y todavía los tiene a disposición. Ellos lanzan convocatorias y lanzan esto de vez en cuando, y hay que estar atento, cada cierto tiempo hay que estar atento a que Ampime lance fondos de capital semilla. Y debo decir que el gobierno nacional está en este momento lanzando en estos días, dentro de muy pocos días, dentro de probablemente este mes, van a estar lanzando un programa. Por eso pongo aquí el gobierno en grande. Va a estar lanzando un programa que tiene varios aspectos. Pero hay uno que se llama Red de Oportunidades o algo similar, que va a ser lanzado pronto. Hay bastante dinero de por medio y se va a lanzar a través de la Caja de Ahorros y del Banco Nacional, y ellos tienen una serie de requisitos que ya están publicados y pueden acudir a ellos, y son fondos pequeños, de menos de $10,000 que ustedes van a poder acceder como capital semilla. Pero no olvidemos tampoco que tenemos Ampime con sus convocatorias de capital semilla, y también tenemos al Ministerio de Cultura, que junto con la Ciudad del Saber muy pronto van a estar haciendo un lanzamiento de capacitación para 1,000 emprendimientos, de los cuales a 100 les van a dar fondos de capital semilla también, lo cual no quería dejar de mencionar porque es algo que lo va a hacer la propia Ciudad de Saber con el Ministerio de Cultura, para que estén atentos. Los fondos de capital semilla son generalmente no reembolsables. Algunos tienen algún nivel de reembolsabilidad, pero son generalmente no reembolsables. Es decir, es dinero que te dan y que puedes empezar a utilizar y no necesariamente lo tienes que repagar. Luego están las instituciones de microfinanzas, entre las que quiero mencionar, porque la conozco bien, a Banco Delta, aunque también hay otras instituciones. En el caso de Banco Delta, Banco Delta está dispuesto, está recibiendo desde ya, en cualquier momento, solicitudes de financiamiento para microfinanzas, cualquier cosa entre $100 y $5,000 o más. El monto puede ser mucho más que eso. Y puedo decir también que junto con el gobierno están en el proceso de casi empezar a brindar fondos con intereses bajos y con términos de pago bastante amplios, bastante largos, que van a permitir poder tomar un aire en el medio de esta pandemia. Pero tampoco quiero dejar de mencionar la asistencia técnica. En el caso de asistencia técnica, tenemos, por supuesto, Canal de Empresarias, que siempre tiene programas, tiene capacitaciones, tiene webinars. También puedo mencionar a la Ciudad del Saber, que no deja de estar dando asistencias técnicas a emprendedores. Y entre las instituciones privadas que dan contenidos importantes para emprendedores, puedo mencionar también a Banco Delta para que lo tomen en cuenta. La asistencia técnica no es... no hay dinero de por medio. En algunos casos ahí viene mezclado el dinero con el que, perdón, la asistencia técnica con el capital semilla, como es el caso del Ministerio de Cultura, pero generalmente es asistencia técnica nada más, pero es algo que es muy importante para los emprendedores y para los empresarios. En el caso del financiamiento que se está dando en el medio de la pandemia, lo que están requiriendo básicamente de las instituciones es simplemente la cédula, un recibo de servicios públicos que permita poder demostrar dónde vives, que tengas un año de actividad y que estés dispuesto a dar como garantía de enseres del negocio u otros. O sea, cualquier tipo de garantía, pero no tiene que ser dinero en efectivo, no tiene que ser un terreno, no tiene que ser un carro, sino incluso los propios enseres del negocio. Estos requisitos que pongo aquí los tomo directamente de Banco Delta, que es una institución de microfinanzas y también es un banco. Tiene para microfinanzas y tiene también para empresas un poquito más avanzadas. Estos requisitos muy básicos te los están pidiendo para poder ofrecer financiamiento. Pero además, en la mayoría de los casos no,
lo van a pedir, pero además podrían estas instituciones pedir, por ejemplo, un plan de negocios. Yo sé que en la caja de ahorro, por ejemplo, pide en algunos casos plan de negocios. Si hay local, te van a pedir plan, el aviso de operación, pero solo si hay local, si no, no necesitas el aviso de operación. Y en algunos casos te van a pedir estados financieros, declaración de renta, el historial de la cuenta bancaria que tengas, pero eso es solo si es necesario. Para la mayoría de los casos, al menos en Banco Delta, eso no es necesario cuando estamos hablando de financiamientos pequeños. Ya si estamos hablando de financiamientos más grandes, eso empieza a cambiar. Ahora vamos a hablar de los startups, de los emprendimientos de, digamos, que son un poco distintos, de las empresas que son un poco distintas. ¿A qué llamamos startups? Esta es una palabra ampliamente usada, pero poco conocida realmente. Y yo voy a dar la definición que creo que siempre Ciudad del Saber da, y además es la definición universal de un startup, un poco aplicada también a nuestros mercados, tropicales. Primero, los startups atienden necesidades que no han sido resueltas, necesidades nuevas, necesidades que la gente tiene y que no han sido resueltas, o que además también pueden estar siendo atendidas, pero de forma deficiente. Son productos o servicios que no existían o que al menos no existían de la manera en que este startup lo está ofreciendo. Son cosas que cambian industrias, cambian la manera de consumir o cambian la manera de vivir de las personas. Generalmente tienen equipos fundadores potentes. Tienen equipos fundadores donde hay un buen vendedor y hay un buen técnico, hay un cauto y una persona cauta y una persona impulsiva. Es decir, mezcla tipos de gente en sus equipos que hacen que esos equipos sean muy potentes, con emprendedores con visión y con mucha humildad de entender que el mercado siempre va a cambiar tu plan de negocios y nunca vas a terminar haciendo lo que originalmente pensaste que ibas a hacer. Así que requieren tener humildad. Inician con enfoque en Lean. Esa palabra de Lean la voy a definir un poquito más. Para aquellos que investiguen en Google, pueden buscar Lean Startup. Todos van a encontrar miles y miles y miles de cosas en Google. Iniciar con enfoque Lean significa siempre iniciar con cosas pequeñas, no con inversiones grandes, sino haciendo pruebas con el mercado, validando con los clientes, preguntándole a los clientes primero sobre su necesidad, sin hablar de solución. Luego que ya has entendido de fondo la necesidad que tienen los clientes, con conversaciones profundas y largas, siempre preguntando muchas veces por qué, entonces empezar a validar una posible solución sin hacer nada, sin escribir una línea de código, sin tener un producto hecho, sino simplemente con empezar a describir tu solución o que los clientes te la empiecen a describir. Y de esa manera vas construyendo poco a poco la solución hasta que puedas crear un producto mínimo viable, algo muy pequeño, algo muy barato, que puedas empezar a probar. Y poco a poco, en la medida que el mercado, los clientes te van dando feedback, te van dando retroalimentación, vas haciendo crecer tu producto, tu servicio. No puedo hablar mucho de ese tema porque esta charla no es de Lean. Supongo que otros expositores han hablado de este tema, de productos mínimos viables y de Lean, pero no dejo de mencionarlo como una de las características de un startup. La otra cosa importante es que los startups nacen globales. Generalmente, a pesar de que pueden empezar a probarse en mercados pequeños como la ciudad de Panamá o la ciudad de David, en realidad están pensando en el mundo como mercado. Empiezan pequeños probándose en pilotos en lugares pequeños como Panamá, pero luego pueden ir creciendo siempre con la visión inicial de ser globales, probando desde el inicio tener clientes globales. Además, son escalables. Yo creo que es importante también mencionar que los negocios startups o los emprendimientos startups tienen la capacidad de poder crecer en clientes o crecer en ingresos sin necesidad de tener que crecer en la misma proporción en gastos. Un emprendimiento escalable es aquel que con poca gente y con pocos gastos puede empezar a crecer en ingresos de forma exponencial. Por ejemplo, yo les puedo mencionar que en Panamá hay startups como, por ejemplo,
¿Qué les puedo mencionar? Encuentra 24, que es un startup que nació en Panamá y que tiene operaciones en varios países de Latinoamérica. Pero ese es un emprendimiento que no tuvo que crecer necesariamente en la misma cantidad de gente, de empleados, de gastos, de servidores o de gastos en general operativos, en la medida que fue creciendo, porque su negocio es escalable. Con la misma cantidad de programadores y con la misma cantidad quizás de vendedores o con un poquito más, con solo crecer un poquito, él pudo multiplicar por muchas veces su crecimiento, y ese es un ejemplo de un emprendimiento escalable. Además, tienen una propuesta de valor diferenciada. Hace un rato les mencioné que los emprendimientos tradicionales generalmente no son diferenciados, pero si llegan a diferenciarse, podrían convertirse en un startup, porque su diferenciación los hace únicos en su propuesta de valor, en lo que le ofrecen a los clientes. Siempre van a venir los competidores atrás, los competidores detrás copiándose. Eso es lo perfectamente normal, pero un startup que se respete siempre está adelante de los demás, diferenciándose en servicio o diferenciándose en su producto o en su oferta o en su propuesta de valor general. Una de las cosas buenas y malas que tienen los startups es que son de alta incertidumbre. Siempre están en mundos inexplorados, como están en nichos que nadie ha explorado o dando servicios o vendiendo productos que antes no se vendían, son de alta incertidumbre. Por lo tanto, los emprendedores detrás y sus inversionistas tienen que tener la madera para poder saber que están viviendo en un mundo de incertidumbre donde no necesariamente se sabe muy bien para dónde se va o cuál va a ser el resultado. Ahora, para los que conocen un poquito de finanzas, saben que cualquier cosa que tiene alta incertidumbre es lo mismo que decir que tiene alto riesgo. Y algo que tiene alto riesgo generalmente tiene alta rentabilidad. Entonces, una cosa va con la otra. El otro tema que tienen es que demoran bastante en generar ganancias. Generalmente años. No es como el emprendimiento tradicional. Estos emprendimientos demoran bastante en generar ganancias. Y es importante que tomen en cuenta que el financiamiento o el ciclo de financiamiento que se debe usar, que lo vamos a ver ahora, te lleva a poder a tener varias rondas de financiación a lo largo del tiempo hasta que puedas estar generando ganancias. Generalmente tienen un poco más de alta inversión requerida y su objetivo principal desde el inicio fue venderse al final o salir a la bolsa, es decir, lograr una salida. Esa palabra salida que ustedes ven ahí abajo en el slide es bien importante porque es probablemente lo que todo emprendedor de un startup debe tener en mente desde el principio. No se trata generalmente de un negocio con el que te vas a quedar para toda la vida, sino que tienes que pensar en una estrategia de salida desde el principio, es decir, que alguien te vaya a comprar o que vayas a salir a la bolsa. Y eso lo vemos aquí en esta gráfica. Este es el ciclo de financiamiento de los startups, que como ven es bien diferente a la gráfica que vimos hace un rato, que es el ciclo de financiación de los emprendedores tradicionales. Inicialmente vemos lo que se llama la zona de riesgo. Eso tiene un nombre mucho más feo. Esto que ven aquí, la zona de riesgo, eso se llama el Valle de la Muerte. Durante ese tiempo, es el tiempo que dura el startup en no tener ganancias. Generalmente, los emprendimientos tradicionales no tienen esa zona porque muy rápidamente empiezan a tener ganancias. En los startups, eso puede tomar hasta más de un año, probablemente hasta dos. Pero normalmente está entre un año y dos años esa zona del Valle de la Muerte. Durante esa fase están estas herramientas de financiamiento, el capital semilla, la familia y los amigos y los apoyos gubernamentales en general. Luego, en la segunda fase, está lo que se llama, en la segunda fase, cuando ya el emprendimiento ha pasado aquí, lo que se llama el punto de equilibrio, que ven aquí. Cuando los emprendimientos han pasado ese punto de equilibrio, ya empiezan a tener, digamos, algún nivel de ganancias, muchas veces baja. No es suficiente todavía, pero ya hay algo de tracción, ya hay algo de ventas, ya hay algo de evidencia del mercado de que ese producto o servicio tiene demanda. Entonces entran los ángeles inversionistas a jugar un papel. E incluso algunos mecanismos de segundas rondas de capital semilla. Yo debo mencionar en el capital semilla a la Ciudad del Saber como una institución que ha trabajado mucho con startups y que da estas ayudas de capital semilla en primera ronda y algunas veces en el pasado estuvimos dando de segunda ronda y no dudo que en el futuro así sea también.
Luego nos pasamos ya a la zona donde están las oportunidades para los financiadores. Ya entran los fondos de capital de riesgo, entran bancos, entran socios estratégicos y por último lo que se llama la salida, que les mencioné hace un rato, que es ya sea la venta a un tercero, alguien que venga y compre el startup, o la salida a bolsa, de la cual vamos a hablar en un ratito. Estas son las herramientas de financiamiento listadas que vimos hace un rato. Están primero la familia y los amigos, el capital semilla, los ángeles inversionistas, los fondos de capital de riesgo, los bancos que financian capital, gastos de capital o inversiones de capital. Es decir, plata que sirve para comprar activos, para comprar carros, para comprar equipos, para comprar máquinas que necesites en tu emprendimiento o en tu empresa, o para capital de trabajo, es decir, para financiar la operación, para financiar gastos de operación, para financiar los bajones que a veces uno tiene en flujo cuando hay meses malos, cuando hay meses buenos, esa plata regresa, pero el banco te ayuda a financiar esos espacios. Y por último, lo que se llama la oferta pública, el IPO, que es salir a bolsa o la venta a un tercero. Por ahora los menciono porque vamos a entrar un poquito más en detalle. Aquí está el tema de las familias o amigos. Puse tres Fs porque eso viene del inglés de Friends, Family and Fools. Es decir, aquí te ayudan solamente en esta etapa los que son tus muy amigos, tu familia o personas muy tontas. Porque el riesgo es altísimo, pero siempre se encuentra esa ayuda de la familia y los amigos. En algunos casos, ese dinero viene de forma regalada. Es decir, es un regalo, es un presente que te dan. Pero muchas veces no viene así y se logra a través de lo que se llama un préstamo a largo plazo sin mensualidad. Esa es una de las recomendaciones que quiero hacer. En esta etapa no entren en negociaciones con familia o con amigos o con personas cercanas que te empiecen a cobrar mensualidades de salida. Las mensualidades no deben ocurrir de salida en un emprendimiento de este tipo. En un emprendimiento tradicional eso es más válido, pero en un emprendimiento, porque las ganancias empiezan desde el principio, pero aquí no. Aquí tiene que ser un préstamo de largo plazo sin mensualidades, o también puede ser a través del mecanismo de acciones de la empresa. Es decir, le puedes dar una pequeña porción de las acciones de tu empresa. Sin embargo, más adelante vamos a ver un slide donde les voy a dar una llamada de atención de cosas que tienes que tomar en cuenta, tener cuidado con esas acciones que das al principio. Lo que recomendamos es que no des acciones, sino que sean préstamos de largo plazo o que sea simplemente un regalo en esta etapa. Luego está lo que se llama Capital Semilla, donde menciona, por supuesto, al Centro de Innovación de la Ciudad del Saber y donde tradicionalmente ha estado Senacid. Entiendo que en este momento no se está dando, pero en algún momento se reanudará este servicio de Senacid de Capital Semilla, que durante muchos años ha funcionado también para emprendimientos de este tipo. Es dinero que entra de forma no reembolsable en el caso de Senacid, y en el caso de la Ciudad del Saber entra también de una manera muy interesante que voy a explicar un poco más adelante, que se llama SafeNote, o que se llama nota convertible. Entonces, ahora veamos. En la etapa siguiente está lo que se llaman los ángeles inversionistas, que lo vieron en la gráfica. Esa gráfica espero que la hayan podido tomar fotos, porque es una gráfica, es un ciclo muy importante que hay que tomar en cuenta. Los ángeles inversionistas son personas que están dispuestas a invertir en emprendimientos, pero ellos requieren que ese emprendimiento ya tenga alguna especie de tracción, que ya vengas con evidencia de haber empezado a tener clientes, de tener una velocidad de crecimiento, cosas en las que te ayuda, por ejemplo, la Ciudad del Saber con su programa de inversión en startups, donde ellos aceleran a esos emprendimientos, apoyándolos también a que logren lo que en esta etapa necesitan los inversionistas ángeles. Estos inversionistas ángeles son personas también o grupos que son de inversión paciente. Es decir, ellos saben esperar, ellos no te van a pedir intereses, no te van a pedir financiamiento, no te van a pedir pagos de letras o pagos de nada, sino que ellos saben que van a esperar mucho más adelante para poder salir, y ahora les explico cómo salen.
Es muy importante que ustedes como emprendedores no cojan a cualquier ángel inversionista, sino que tengan un fit, que encuentren una manera en que haya un encaje con esos inversionistas psicológico, emocional, que sean personas que les caigan bien, pero sobre todo que sean de smart money, como dice ahí, que sean personas que tengan conocimiento de la industria en la que están ustedes, que tengan las relaciones correctas y que sepan involucrarse con ustedes a ayudarlos a ustedes a tomar las decisiones. Tienen que estar alineados con ustedes de largo plazo. O sea, ellos tienen que estar junto con ustedes perfectamente alineados en la estrategia de salida. Siendo la estrategia de salida ya sea salir a bolsa o venderse a un tercero, o por el contrario también quedarse para siempre con ustedes, pero esos son los menores de los ángeles inversionistas. Los ángeles inversionistas generalmente buscan quedarse con ustedes hasta el momento de la salida. Por eso dice ahí que tiene que haber una alineación con el término de la inversión. Estos ángeles inversionistas generalmente invierten a cambio de ya sea una nota convertible o un safe note o a cambio de acciones. Yo en lo particular recomiendo una nota convertible o un safe note cuando estamos hablando de la primera ronda de ángeles inversionistas después de la de Capital Semillas y la UBO. No recomiendo acciones porque genera una discusión de valoración que es bastantes veces el deal breaker, es decir, termina la conversación y no se llega a ningún acuerdo. Por eso es que ahí dice que la nota convertible o el safe note pospone la discusión de la valoración para más adelante cuando eso es posible. Un startup que está empezando a tener ventas, no lo puedes valorar. No hay manera de decir que $20,000 son el 20% de la empresa. Eso, $20,000 al 20% de la empresa, valoraría la empresa en $100,000. ¿De dónde sacamos esos $100,000? No hay manera de valorarla, no hay matemática posible en una etapa así. Por lo tanto, por eso recomendamos el safe note, que elimina esas fricciones iniciales y pospone esa discusión para después. Ahora vamos a ver un slide especial de esta herramienta. Luego está también el tema de las acciones. Algunos inversionistas ángeles no te van a entender el concepto del safe note o de la nota convertible y van a pedirte acciones a cambio del dinero que te están poniendo. Ahí tienen que hablar de valoración. Se hace compleja esa discusión. Yo no recomiendo entrar en esa discusión. Y además te van a pedir algunas cláusulas de protección de accionistas minoritarios, de la cual vamos a hablar en un segundo. Y además tienes el peligro de dilución. Tienes esos tres temas. Tienes una discusión de valoración compleja. Tienes cláusulas de protección de accionistas minoritarios que te van a pedir y están en su derecho de pedirlo. Y además tienes el peligro posterior de diluirte. Vamos a hablar un poquito de eso en este momento. Cuando hablé de notas convertibles o de safe notes, no hay valoración. Sencillamente te ponen el dinero, es decir, si les estás pidiendo $25,000, tú pones $25,000 y tú les das un documento con el valor facial de esos mismos $25,000. Es decir, es un documento que dice $25,000 y dice safe note o nota convertible. Y ese documento es convertible a acciones en el siguiente evento de liquidez. Es decir, dentro de un año o dentro de año y medio o dentro de 10 meses, que se haga una valoración de la empresa para que entren otros inversionistas en ese otro momento. Si ustedes recuerdan la gráfica del ciclo de financiamiento, los startups tienen varias rondas de financiamiento o pueden tener varias rondas de financiamiento. La idea es que en la siguiente ronda de financiamiento este safe note pueda ser cambiado. Y un ejemplo es este. Si tenemos una inversión de $50,000 que se logra en Capital Semilla, por ejemplo, de la Ciudad del Saber o, por ejemplo, de un ángel inversionista, se obtiene entonces un safe note o una nota convertible por $50,000 a ese valor facial, que luego dentro de un año cuando se levanten fondos y esa empresa en ese momento se valore ya con ventas, con ganancias, con números que te permitan poder valorar matemáticamente, entonces la puedes valorar. Y si se valora en $1,000,000, entonces esa nota convertible en ese momento se convierte en el porcentaje que corresponde de su valor facial. Si fueron $50,000 y la empresa la estás valorando en $1,000,000,
estás, ese inversionista va a lograr 5% de las acciones en ese momento. Ese es el ejemplo que les puedo poner para poder, digamos, de alguna manera explicar qué es esto del safe note. Cuando estamos hablando de accionistas, si por alguna razón estos inversionistas ángeles no te permiten el safe note, entonces vas a tener que ir a la discusión de la valoración. Ellos te van a pedir, por ejemplo, cláusulas de protección de accionistas minoritarios, y yo les digo que esto no se puede evitar. Ellos están en todo su derecho de pedirte que hayan decisiones por mayoría calificada. Es decir, que aunque ellos tengan minoría, porque los inversionistas ángeles en el 99% de los casos entran con minoría accionaria, no con mayoría. Si entran con mayoría, no son inversionistas ángeles. Ellos están pensando, ellos tienen otra mentalidad y no son los inversionistas recomendados para usted. Generalmente entran con minoría, pero te van a pedir decisiones por mayoría calificada. Por ejemplo, la contratación o la remoción del CEO. Y aquí les traigo a colación la historia de todos conocida de Steve Jobs. Steve Jobs en su momento fue despedido de Apple. Creo que muchos de ustedes saben esa historia. Siendo él el fundador, y quienes lo despidieron fueron los accionistas. ¿Por qué? Porque los accionistas tienen esa prerrogativa si ellos ven que efectivamente algo está mal. Y hay otra serie de acciones, desde decisiones mayoría calificada o prerrogativas de los inversionistas, como por ejemplo la venta de la empresa, la venta a un tercero, el aumento de capital, el que la empresa obtenga deudas más arriba de cierto monto. Es decir, una serie de cosas que son bastante comunes que se piden en esas cláusulas de protección de protección de accionistas minoritarios. Y por último, están las cláusulas de arrastre que te van a pedir también. Es decir, si ellos logran un comprador o se logra un comprador para la empresa, todos los accionistas se tienen que ir, incluyendo los fundadores. Se tienen que ir en esa venta en el momento en que se logre ese hito, y eso se llama el drag along clause. También hay otra que se llama tag along, que es bastante similar. Esto es por si acaso se consigue, los mayoritarios consiguen un inversionista o un vendedor, todo el mundo tiene o puede irse con esa opción. Este ejemplito que les quiero poner aquí, le llamamos cap tables. Lo quise traer a colación para que vean el peligro que hay cuando uno da acciones, para que lo tengan siempre en cuenta. En la etapa 1, tenemos que los fundadores tienen el 100% de las acciones. Resulta que entran unos ángeles inversionistas que te piden acciones a cambio del dinero que te ponen y ustedes les dan el 30%. En ese caso, estamos pasando de 100% de los fundadores a que los fundadores ahora tengan 70%, 70-30. Y luego, dentro de 2 años más adelante o 1 año más adelante, resulta que se necesita más dinero. Y ese dinero se consigue de un fondo de capital de riesgo. Esto es súper común. Muchas empresas en Panamá han pasado por esto. ¿Qué pasa? Esos fundadores que antes tenían 70%, ahora van a pasar a tener 49%, porque tienen que darle el 30% al fondo de capital de riesgo, y estos dos que están aquí se van a diluir en su proporción. El 70% anterior se va a diluir en su proporción a 49%, y el 30% anterior se va a diluir en su proporción a 21%. Entonces, fíjense lo que pasó aquí. Los fundadores, de tener 100%, pasaron a tener 70%. Pero 2 años después, pasaron a tener 49%. Ese 49% no es que sea un problema, pero les estoy ilustrando que ya no tienen más, ya no tienen el 50%. Y que los otros dos, juntos, tienen mayoría sobre los fundadores. Entonces, el dar acciones en una etapa muy temprana, tienen ustedes que vislumbrar hacia adelante y hacer este tipo de ejercicios para saber hasta qué cantidad o hasta qué proporción o hasta qué porcentaje de acciones dar al principio para que en un futuro no corras el peligro de perder control de la empresa. Esto es solo como un ejemplo. Hay muchísimas variables, muchísimas variantes, pero no quería dejar de decirlo para que lo tomen en cuenta como algo que tienen que cuidar si se van por la opción de acción. Por eso es que nosotros, o yo en lo particular, recomiendo irse por la opción de una nota convertible. Después están los fondos de capital de riesgo, más adelante en el camino, que son generalmente temáticos. Hay fondos de capital de riesgo digitales, hay fondos de capital de riesgo del mundo de la salud, fondos de capital de riesgo
del mundo de la educación, estos tres porque los manejo todos los días para los negocios en los que yo me desempeño, que es consiguiendo dinero y ayudando a las empresas a obtener este tipo de financiamiento de capital de riesgo o para ventas de empresas. Además, es un capital ya que es menos paciente, ya es un capital que está más encima de la rentabilidad de su dinero, pero son bastante poco intrusivos también. Las cláusulas de control también te las van a pedir en una menor medida, pero te las piden, las mismas protección de accionistas minoritarios en una menor medida, y tienen que cuidar que también haya alineación de largo plazo. Es decir, que el término de la inversión, la estrategia de salida, qué se espera en el futuro, esté alineado con esos fondos de capital de riesgo que están un poco más adelante. Voy a hablar de motos en este momento. El capital semilla puede estar en cualquier cosa entre $1,000 y $50,000. Luego, los ángeles inversionistas están en cualquier cosa entre $50,000 y $500,000. Entre $50,000 y $500,000. Pueden ser $100,000, $150,000, $50,000, $300,000. Y luego los fondos de capital de riesgo, todos están por encima del $1,000,000. Ya eso es una etapa mucho más adelante, 2 años adelante, 3 años adelante o 1.5 años adelante, y ya ellos miran inversiones de 1 millón, 2 millones, 3 millones hacia arriba en una etapa posterior. Luego están también los bancos. Una vez que la empresa ya tenga tracción, ya tenga ventas, ya tenga ganancias, ya sea que haya pasado por ángeles inversionistas y no haya llegado a capital de riesgo o ya llegó a capital de riesgo, es perfectamente válido entrar a trabajar con bancos para financiamientos de CAPEX. CAPEX es los gastos de capital, es decir, las inversiones en equipos, en maquinaria, en nuevos locales, en expansiones, etcétera, o para capital de trabajo, para financiar los momentos esos bajos en que el flujo deja de ocurrir, por ejemplo, en los meses malos o en las semanas malas del mes, etcétera. Estas herramientas de financiamiento tienen términos bastante fijos de repago. Es decir, te piden mensualidades, términos bastante fijos de repago, a no ser que sean líneas de crédito, pero también esas líneas de crédito tienen vencimientos que tienen que cuidar. Tienen tasas de interés y tienen que ir de shopping a los bancos a encontrar cuál es la tasa de interés que más les convenga. Además de tasas de interés, tienen que mirar también que el banco te acepte o no te acepte. Hay bancos más flexibles, bancos menos flexibles, y tienen que tomar eso en cuenta. Hay bancos e instituciones que están más orientadas a MIPYMES. Puedo mencionar, como por ejemplo dije hace un rato, la Caja de Ahorros, el Banco Nacional, con todos estos fondos que tienen ahora, y Caja de Ahorros siempre ha tenido su banca de microfinanzas. Está Banco Delta, que les mencioné también, como un banco que tiene muchísimos años de estar en el mundo de las microfinanzas y de las pequeñas y medianas empresas. Y también están otras instituciones como, por ejemplo, Microserfin y otras, que te ofrecen este tipo de financiamientos que no pueden dejar de ver para poder tomar su decisión. Y el dinero en estos casos se usa para activos productivos, para capital de trabajo, para financiar este tipo de cosas. Pero tienen que cuidar mucho, muchísimo, tienen que cuidar que haya encaje de los tiempos de repago con el retorno de las inversiones. Es decir, no vayan a tomar un préstamo a 6 meses por una maquinaria que solamente te va a empezar a dar réditos después de 1 año. Si la maquinaria que van a comprar con ese préstamo empieza realmente a darte ganancias de vuelta dentro de 1 año o de 1.5 años, traten entonces de lograr un financiamiento de más largo plazo, que encaje en los tiempos con el rédito que están logrando obtener. También está la opción de hacerse público, es decir, esto es lo menos usado en nuestros mercados y honestamente también es lo menos usado en los mercados desarrollados. En Estados Unidos y en Europa y en el sureste asiático es lo menos que pasa, salir a bolsa. OPA es oferta pública de acciones, y la otra es IPO en inglés, que es lo mismo en inglés. Es salir a bolsa. Eso ocurre muy poco, pero no deja de ser algo que hay que tomar en cuenta y que podría ocurrir. Es hacerse pública, y esa es la manera de salir de la inversión. Es la manera en que los fundadores y los inversionistas que entraron en las etapas anteriores logran recoger el dinero de vuelta con una excelente ganancia
y esa es su salida, aunque se queden con un poquito de acciones de la empresa. Es lo que todos los emprendedores conocidos en Estados Unidos y en el mundo que ustedes conocen y cuyos nombres han oído, todos han pasado por ahí y han hecho eso. Pero también está la venta a un tercero, que es probablemente la más usada como salida. Es la herramienta más común de uso. Generalmente piden que los fundadores se queden un tiempo, permanencia de los fundadores, y además requiere seguir un plan desde el principio. O sea, es importante que cuando se tenga si se está pensando en una salida, eso esté diseñado en el startup desde que se empezó a diseñar el startup. Y no que sea algo que nos inventamos al final. Porque toda la creación de valor debe haber ocurrido a lo largo de los años y no solo al final. Vas a lograr muy poco de lo que pudiste haber logrado si desde el principio hubieses pensado que todas tus acciones estuvieran encaminadas a lograr el mayor valor posible para esos compradores finales. Voy a detenerme aquí para poder darle espacio a las preguntas y respuestas de los participantes. Hay muchísimos participantes. Debo decir que tenemos en este momento 2100 participantes. No estuve viendo durante la presentación hasta cuánto subió, pero sí tengo información de que este es el webinar que más participantes ha tenido en todo este tiempo de pandemia. Entonces, voy a ver algunas preguntas que pueden haber en el chat. Denme un momentito para poder ver algunas de las preguntas que me pueden haber marcado aquí. Denme un minuto, por favor. Aquí me preguntan, dice, mi proyecto se basa en cría y venta de huevos de codornices, algo bastante de nicho, muy, muy interesante. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para conseguir las presentaciones para hacer crecer mi negocio? Fíjense que les debo decir que Ampime, en la página web de Ampime y en las oficinas de Ampime, tienen, y en los teléfonos de Ampime, ellos tienen todos estos programas. De hecho, el programa que ellos están lanzando pasa por que efectivamente los emprendedores obtengan esas capacitaciones, pasen por una serie de capacitaciones y tengan después la posibilidad de lograr ese capital semilla. Entonces, yo recomiendo, y además también están los financiamientos que vienen por el tema de la pandemia, que con estar registrados en Ampime, pueden después acudir directamente a través de Ampime, pueden acudir a obtenerlos, y Ampime los va a guiar ya sea a la caja de ahorro o al banco nacional o a ellos mismos para poderles dar esos financiamientos. Yo creo que estamos en una situación espantosa realmente, pero hay que realmente entender que hay oportunidades para los emprendedores y para los empresarios de financiamiento, incluso no solamente para reactivar tu negocio, sino para reinventar tu negocio. Es un buen momento para pensar en diferenciar tu negocio, tomando en cuenta no solamente la situación de pandemia, que dentro de un año va a acabar, o dentro de año y medio va a acabar y ya no va a haber pandemia, pero por eso hay que pensar siempre en un repensamiento de la empresa a largo plazo, para post-pandemia. Esa es una recomendación que les quiero dar a todos. Piensen en la pandemia porque la pandemia la tendremos por un año más. De eso no hay ninguna duda. Pero la post-pandemia es la realidad posterior para siempre y deben ustedes pensar en un repensamiento, en un replanteamiento de su negocio en este momento. Este es un buen momento para repensar el negocio en cuanto a su manera de trabajar, en cuanto a su manera de actuar, en cuanto a su manera de entregar el producto, en cuanto a su manera de hacer el servicio, e incluso en productos y servicios nuevos. Yo les mencioné al principio que para las personas que están empezando, hay una sección al principio de mi charla donde hablé de que existen estos programas para emprendedores que están empezando. Para los emprendedores que están empezando, dependiendo del tipo de emprendimiento, pueden acudir a Ampime para las capacitaciones de Ampime que vienen en algunos casos casadas con potencial de capital semilla
o también pueden acudir a Canal de Empresarias, o pueden acudir a Ciudad del Saber para los programas de Capital Semilla que también se ofrecen ahí, muchos de los cuales tienen acceso a capacitaciones. Eso lo recomiendo ampliamente. Que me están pidiendo que ponga la gráfica de Startups. Voy a ponerla para que le puedan tomar una foto. En el caso que me preguntan que si pueden aplicar extranjeros a financiamiento, no estoy seguro en el caso del programa de reactivación económica de parte del gobierno, en eso no estoy seguro, pero estoy completamente seguro que en el Banco Delta sí pueden aplicar extranjeros, siempre y cuando tengan la residencia legal. O sea que sí está abierto para extranjeros en Banco Delta, y eso se lo digo categóricamente porque lo averigüé. Hace un rato me están preguntando que dónde pueden acudir para financiamiento de inversionistas ángeles. En Panamá existe una organización formal ya de inversionistas ángeles que se llama Venture Club. Venture Club. A ver. Un segundo. Ahí está, es esta que ven aquí. O sea, me lo están preguntando, ustedes pueden acudir a esta iniciativa. De hecho, ahora van a poder ver mi correo nuevamente y con mucho gusto yo mismo lo puedo poner en contacto con esta iniciativa, que es una iniciativa de inversionistas ángeles que ya existe, pero no es la única. En Panamá hay inversionistas ángeles que actúan por su cuenta o que tienen organizaciones más pequeñas, y acudiendo a Ciudad del Saber les pueden ayudar a poder contactar con esas organizaciones. Efectivamente, el plan para banca de oportunidades es lo que les mencioné hace un rato. Esa banca de oportunidades ya está por salir, está siendo anunciada ya, y deben acudir a Ampime. Y Ampime pone unos requisitos como que te tienes que registrar en Ampime, una serie de requisitos que están ahí, y ellos con mucho gusto los pueden ayudar. Eso también lo averigüé y lo pueden hacer con mucho gusto. Dice, ¿por qué se dijo que es mejor buscar financiamiento externo en vez del propio? Bueno, ahí voy a hacer una distinción. Lo que quise decir es que a veces es mejor conseguir plata del banco que plata de uno mismo. Porque la plata del banco es más barata que la plata de un inversionista. A ver, si yo tengo que escoger entre tener un socio o ir al banco y ya tengo ganancias, o sea, ya soy un negocio que está generando ganancias, voy a preferir irme con el banco que irme con un inversionista, porque el banco me va a cobrar 9%, 12%, 6%, una tasa de interés como esa. El inversionista me va a pedir acciones. Y cuando te pide acciones, el inversionista se va a llevar el porcentaje de la ganancia que corresponda a su porcentaje accionario. Si ese inversionista tiene un 20% de tus acciones, él se va a llevar el 20% de tus ganancias. Entonces, en términos generales, un inversionista te sale más caro que un banco. Ahora, en una etapa temprana, cuando todavía no tienes muchas ganancias o no tienes ganancias del todo, necesitas al inversionista. Porque el inversionista no solamente te va a poner plata, sino que va a esperar y no te va a estar cobrando todos los meses como te cobra un banco. Y además te va a ayudar. Un inversionista debe ser alguien que esté contigo ayudándote, esté resolviendo tus dudas, te abra puertas, te lleve a clientes, te lleve a aliados, te dé consejos, sepa de la industria, sepa del negocio. Por eso hay que saber exactamente dónde estás. Si estás en una etapa temprana, los inversionistas son la clave. Si ya estás un poco más avanzado, probablemente el banco va a ser mejor, y por eso, porque también te sale más barato. Es un tema de costo del dinero. El costo del dinero de los inversionistas es caro. Cuando
cuando tienes una opción diferente, mejor es la otra opción. Dice, fíjense, ¿qué método de financiamiento recomiendas para una empresa de ingeniería en construcción que tiene menos de un año de estar operando para obtener un financiamiento entre 50.000 a 100.000? Muchas veces los bancos piden garantía, pero muchos no tenemos propiedades que se pueden poner en garantía. Es difícil si es una empresa de ingeniería en construcción tradicional. Porque si es una empresa de ingeniería en construcción que hace lo mismo que las demás, o sea, no es diferenciada, no va a poder encontrar fácilmente un inversionista que le ponga ese dinero. Un inversionista de los que estamos hablando en esta presentación solamente pone dinero cuando hay diferenciación, cuando hay algo, cuando es algo que puede crecer globalmente, es escalable, es súper diferenciado, está en un nicho, pero si es algo tradicional va a tener que ir a un banco. Y efectivamente esos préstamos entre 50.000 a 100.000 sí van a estar disponibles con este tema del apoyo que va a dar el gobierno para la reactivación a través de bancos, como Banco Delta, por ejemplo, con tasas relativamente razonables y con términos de pago a 84 meses o más. Ese dinero va a estar disponible. Pero muy probablemente te van a pedir algún tipo, no lo sé, porque no conozco el caso en particular, pero muy probablemente te van a pedir algún tipo de garantía. Pero la garantía no necesariamente es un terreno o plata. Pueden ser enseres, pueden ser activos de la empresa, pueden ser máquinas, pueden ser, no sé. La verdad es que desconozco el caso en particular, pero les recomiendo que se acerque a una institución financiera de las que apoyan a este tipo de empresas, como por ejemplo Banco Delta. Dice, soy diseñadora gráfica, tengo ya un aviso de operaciones, pero me tocó reinventarme. Mi aviso de operaciones tiene 10 años. Lo que yo entiendo es que si no te has registrado en AMPYME, te puedes registrar en AMPYME ahora. Aunque tengas 10 años de operación, o tengas 2 años de operación, o tengas 5 años de operación, te registras en AMPYME ahora y el registro en AMPYME te dura por los 2 años. Y durante, apenas te registras en AMPYME, vas a tener derecho a los programas que ellos están anunciando en este momento. Dice, ¿quién nos recomienda para el financiamiento de un vehículo? Porque el conductor no quiere trabajar más para no contagiarse de COVID o se contagió de COVID, no lo sé. Así que nos toca buscar financiamiento para un vehículo. Depende de cuánto tiempo tiene su empresa. Pero si su empresa tiene más de un año, usted puede perfectamente ir a un banco. Y yo le recomiendo, porque lo conozco, puede ir a Banco Delta y ahí le pueden financiar ese auto con la entrega de la cédula, quizás el aviso de operación, si lo tiene, pues imagino que sí, y algunas cosas muy básicas que le pueden pedir. Las tasas de interés de los bancos, de cualquier banco, son variables. Puedo decir que si forman parte del programa del gobierno que está por salir durante este mes o el próximo, van a ser tasas razonables. O sea, ya tengo información concreta que los bancos que van a trabajar con el gobierno, que son varios bancos que van a trabajar con el gobierno con estos fondos, van a dar tasas bastante razonables. No van a ser tasas altas como lo podrían ser en otro momento. Eso lo tengo bastante claro. Puede ser cualquier cosa entre 6% y 12%, dependiendo de cada caso en particular o de lo que termine pasando cuando se defina finalmente el programa que está ya en su etapa final de definición. Bueno, efectivamente las redes de ángeles inversionistas no tienen nada que ver con los bancos. En realidad, los bancos no tienen esa función, ni la asociación bancaria ni la superintendencia bancaria. La función de los ángeles inversionistas es otra y están creadas por personas que tienen dinero y que se juntan, se unen para ver oportunidades de inversión y apoyarlas. Pero tienen que tomar en cuenta que estos ángeles inversionistas no ponen la plata y se van para su casa y esperan.
son personas que están para ayudarte, que se reúnen contigo una vez cada 15 días, una vez a la semana, ustedes los llaman, les piden consejo, les piden ayuda. O sea, son personas que están siempre ahí para ustedes. Y no hay solamente Venture Club, sino que también hay inversionistas ángeles individuales que la propia Ciudad del Saber los puede guiar a conseguir. Sí, me preguntan que si los inversionistas ángeles a uno les tienen que llevar un plan de negocio. Sí. Pero voy a contestarlo de una manera categórica. La palabra plan de negocio pasó a la historia hace mucho tiempo para los inversionistas ángeles. Plan de negocio es lo que te está pidiendo los bancos hoy en día o la banca de oportunidades. Eso es lo que te piden. Un plan de negocio es un documento de varias páginas escrito en texto, como si fuera un trabajo de la universidad. Un inversionista ángel o un grupo de inversionistas ángeles que se respete no te va a pedir eso. Te va a pedir una presentación y que tú le hables con un PowerPoint o con una presentación en cualquier otro formato de tu negocio, donde tú le hables de tus clientes, le hables del problema que tienen tus clientes o la necesidad que tienen, cuál es tu solución, cómo te diferencias de ellos, cómo te diferencias de la competencia, cuál es tu propuesta de valor, cuánta plata necesitas y a cambio de qué. Eso se llama elevator pitch. Repito, elevator pitch. Eso lo pueden buscar en Google. Hay millones de entradas y con eso ustedes pueden crear una presentación que les ayude a que los inversionistas puedan tener una idea de su negocio y los conozcan a ustedes. Porque el 80% de la decisión de un ángel inversionista es el emprendedor o el grupo emprendedor y solo el 20% es el proyecto. Porque los inversionistas ángeles, incluso los fondos de Capital Semilla, la Ciudad del Saber, por ejemplo, saben que el negocio va a cambiar, saben que el proyecto va a cambiar, porque el mercado te va a ir dictando las pautas para ir cambiando tu proyecto o tu propuesta de valor a lo que el mercado está pidiendo. Muy bien, voy a hacer una última pregunta porque ya estamos realmente bastante sobre el tiempo, pero hay muchísimas preguntas y estoy tratando de unir varias preguntas en una. Dice, para las empresas de tecnología nos es un poco difícil para que nos preste un banco y tengo 4 años de operación. Te estoy de acuerdo, pero trata de ir a un banco de nicho, un banco de microfinanzas o un banco de pequeña empresa. Y hay varios de esos. He mencionado varios durante la presentación y recomiendo que atiendas uno de esos bancos para poder. Pues si ya tienes 4 años de operación, es bastante probable que puedas conseguir un préstamo en uno de los bancos que mencioné. Yo diría que es casi seguro si no hay ningún problema en tu historial de crédito o en algún tema. Porque creo que sí te lo pueden dar. Dice que si hay prioridades de Capital Semilla para temas específicos de desarrollo de emprendimiento. Por ejemplo, patrimonio cultural, tecnología, ¿sí? Capital Semilla, tecnología, Ciudad del Saber. Ciudad del Saber tiene ese programa de Capital Semilla. Fui informado que para finales de este mes o el próximo mes ya van a volver a hacer un relanzamiento del programa. Y ustedes pueden acudir a ellos para Capital Semilla en temas de tecnología. Y para temas de cultura está el programa del Ministerio de Cultura que mencioné al principio, que también está siendo llevado adelante junto con la Ciudad del Saber, donde va a haber capacitación y Capital Semilla para emprendimientos o para empresas culturales. Así que ahí les dejo ese tema. Yo entonces les doy las gracias a todos los participantes por haber atendido este webinar. Voy a dejarles mi... Antes de terminar, les voy a dejar a todos mi correo electrónico para que puedan preguntarme cualquier cosa. Estoy a sus enteras órdenes. Ahí está.
Le doy nuevamente las gracias al Centro de Innovación de la Ciudad del Saber y al programa Canal de Empresarias por haberme invitado a este webinar a compartir con ustedes sobre este tema tan importante del financiamiento de un emprendimiento. Y estoy a sus esteras órdenes en este correo. Y también les digo con propiedad que tanto la Ciudad del Saber como Canal de Empresarias, que los pueden buscar en el internet, también están a sus enteras órdenes para cualquier tema. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego.